¿Crees en los milagros? El día de hoy me encuentro en un lugar que quizá tú conoces, en Barra de Navidad, en esta iglesia, San Antonio de Padua. Una localidad sin duda muy bonita, no está tan saturada de gente y el 1 de septiembre son sus fiestas. ¿Pero de qué? Vamos a ver. Y por fin se me hizo venir a este lugar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal el día de hoy y por fin se los cuento, pude venir a este lugar. Las 3 o 4 veces que he intentado venir aquí, algo sucede y no había podido venir. ¿Qué pasó en este lugar? ¿Por qué es tan importante para mí? Porque quería venir a ver y constatar con mis ojos lo que pasó aquí. Quiero platicarles que aquí se encuentra un Cristo que a razón de una tempestad bajó sus brazos. Sí, amigos, bajó sus brazos. Y déjenme decirles que delante de todas las personas, al pedirle a la gente que parara, bajó sus brazos en este lugar que vemos en Barra de Navidad. Y aquí va la historia del Cristo del Ciclón, o el Cristo de los brazos caídos. En la madrugada del 1 de septiembre de 1971, la furia del ciclón Lili azotaba a la comunidad de Barra de Navidad. Los feligreses, refugiados en el templo, llenos de temor, clamaban la misericordia de Dios. De forma misteriosa, los brazos de la imagen se desprendieron del horizontal de la cruz para quedar suspendidos a los costados del cuerpo de esta imagen. Y en ese momento paró la tempestad, amainó. El milagro estaba hecho. La comunidad sobrevivió al desastre que se había presagiado por la aproximación de este terrible fenómeno natural. Hasta el día de hoy, los pesados brazos permanecen sostenidos por una delgada tela que los mantiene unidos al tronco de la imagen. Cuando el huracán Lili azotaba con toda su furia a Barra de Navidad, el Cristo bajó los brazos. Esta frase se repitió a través de los años entre los habitantes de la comunidad. El signo visible del milagro de Jesucristo realizado en favor de sus hijos quedó perpetuado en la bendita imagen del Cristo del Ciclón, que está expuesta para su veneración hasta nuestros días en el templo principal y en el retablo de esta parroquia de San Antonio de Padua, ahí en Barra de Navidad, Jalisco. En esta población renació la fe de los hijos de Dios por la intervención amorosa de Jesucristo Salvador. La comunidad parroquial celebra su fiesta cada año, el 1 de septiembre, en memoria del milagro y como un acto de agradecimiento al que merece toda nuestra honra y toda nuestra adoración. También se encuentra esta cruz, llamada Santa Cruz del Astillero. De ella te voy a hablar más adelante. Aquí te muestro de cerca el Cristo del Ciclón o también de los brazos caídos. Este acto ocurrió delante de todos y mira, los brazos están caídos, pero no al suelo. Están aún sostenidos por unos pequeños hilos. Y bueno, amigos, pues desde aquel entonces, como pueden ver aquí, vienen y se dice, es bastante milagroso, no lo dudo, amigos, la verdad es que no lo dudo. Y pues, si tú tienes algo que pedirle, algo que quieras encomendar, puedes venir aquí o puedes simplemente pedírselo desde donde quiera que tú estés. Así que bueno, amigos, pues esta es la historia de este Cristo, muy, muy conocido aquí, en esta localidad de Barra de Navidad,
Jalisco. Y bueno, pues él es conocido como el Cristo de los brazos caídos o el Cristo del ciclón. Así que pues bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden seguirme de Paseo con los Müller, donde ahí nos pueden acompañar todas las semanas, y todos los videos son acerca de recorridos y de lugares interesantes y cosas interesantes que vamos encontrando. Y recuerden que aquí en mi canal Liz Müller, los fines de semana es cuando les subo este tipo de videos. Quiero que veas un poco la panorama de este lugar. Aquí está. Cuídense mucho, amigos. Chao. Ahora te voy a dejar por aquí la oración al Cristo del Ciclón. Si tú eres una persona creyente que quiera pedirle algún milagro, es muy milagrosa su misericordia de Jesús, del Señor. Y bueno, yo vi una oración que leí ahí cuando estuve, que es muy milagrosa si quieres pedir algo, sobre todo cuando hay algún desastre, cuando hay alguna tempestad. Así es que la vamos a leer. Te la voy a dejar aquí escrita por si quieres repetirla conmigo. Muy milagrosa. Haz tu petición a Cristo, Él siempre está contigo. Y bueno, pues dice así: Señor Jesucristo, que en tu infinita bondad y misericordia te has mostrado siempre solícito a las súplicas de quienes te invocan, que con predilección has protegido a la comunidad de Barra de Navidad al manifestarse con poder sobre todas las obras de tus manos, y que bajando tus brazos de la cruz, calmaste la furia del ciclón Lili, llenando de paz los corazones de tus fieles. Tú nos mostraste también la fidelidad y predilección al protegernos del huracán Patricia. Por ello, con humildad, suplicamos tu gracia para asumir con valentía nuestros compromisos de cada día y afrontar con fortaleza los sacrificios sostenidos por la fuerza de la Santa Cruz del Astillero, que por intercesión de Santa María de Guadalupe, San Antonio de Padua, podamos recibir aquello que solicitamos con fe. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Déjame tu like si te gustó este video y si te gustaría que trajera otros de este tipo de videos, de fe, de milagro. Gracias por verme. Nos vemos en un próximo video.